Mucha vaina que tenemos que hablar en el día de hoy. Eh, yo soy Luis. yo soy Alma. ¡Huepa! ¡Tu pan es pili! Tú ves que yo estoy, estoy como inspirado y cuando él habla se me quita la gana. pa'l carajo! Just... Yo soy Nazario. Es justo y necesario. Estoy contigo a diario. ¡Oh, my God. <laughs> Ahora está rapeando el viejo. Si usted es religioso, usa un escapulario. ¡Eh! Hey. That sounds like tego. Just rhyming without sense. Ah, sí, ok, señores. Venimos resolviendo los problemas del planeta en breve. Gracias por estar con nosotros. Sí, me estaba diciendo fuera el aire que um, nuestro pana Webin hizo por fin algo interesante en la radio. Yeah. He put together in, uh, in Mega, en Mega en el vacilón de la mañana. He's the producer of that show. Uh, uh, Di que la policías con la gente de Black Lives Matters. Eh, hey, muchachos, iba a formar una trifulca. Coño, finally. Uh, uh, si, sí, I'm proud of him. Coño, alguien hace algo bien por, por interesante en la radio. Yeah. A ver. Ah. Damn it. That's crazy. So, lo tenemos aquí uh, el uh, productor de, por excelencia, el señor ¿cómo pronuncio esto? Guben, Guben Molina, I believe is his name. Sí, gu yeah, yeah. Esa es la manera en que se dice en inglés, en español es Gubin. <laughs> Sabes qué bien funny que yo nunca he podido decirle huevín. Yo le digo Huevín. Huevín, no le dice Huevín. No, oye, mi teléfono lo tengo salvado. es que para mí es una censura, mala palabra. Jefe, no te censures, jefe, please. por eh, favor. Pero, you know, what, you know what's funny? ¿Te acuerdas cuando entramos a Univisión que el nombre de Huevín era un problema? Porque ellos eran muy conservadores. Sí, <laughs> yeah, were, yeah, they, 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 ellos querían que yo me cambiara el, el, el Huevín, la G a la H. Sí. Me hacían entrevistas en la televisión también era peor todavía porque entonces le, 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 le navajaban el el, el Bing no 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 ponían ni huevín ni ni ponían dos estrellitas y, y Bing. La <laughs> <Y el> Bing. <bean. laughs> <laughs> <laughs> Pero eso es lo que parece no, un un Bing ni siquiera un Bing Bing un Bing <laughs> como la mitad. Yeah. What's going on, boss? Oyeme, eh, primero congratulations finally somebody does something hace algo interesante en la radio eh diablo ya yeah, muchachos eh, eh, fue muy interesante lo so que tú pasó, pusiste a, eh, ¿a quién tú llamaste cuéntame mira qué pasó eh, eh, Habíamos entrevistado anteriormente a Hawk Newsom que es el presidente de Black Lives Matters eh, del Charter de New York yeah. y ahora con lo que pasó con los, uh, los dos oficiales eh, Decidimos para traerlo para atrás para que hablara y yo y preguntarle que si if he would condone eh, la matanza de, de estos dos policías y él él dice que, que no que, que esto entonces yo dije yo no voy a me prendió un bombillo vamos a traer a dos policías de la de la NYPD ya yeah. no le vamos a decir nada y cuando ellos entren entonces él que le conteste a ellos eso fue como hago eh, como agua y aceite, o vinagre y aceite. vaya y, eh, y to, a todo, todo esto es a, a todo este el argumento es porque Black Lives Matter no habla o no condena los crímenes que que están cometiendo los afroamericanos, sí, you know? empujando, empujando gente en el subway, y dándole patadas y pescozones a los asiáticos, a los asiáticos este a los viejitos, Luis, cuántos viejitos, los han quitado Mira, ellos that's una de las cosas que te voy a que te voy a decir, que uh, si los que no han escuchado la entrevista, una de las cosas que, que se le pregunta a ellos es black lives matter o, o los afroamericanos son racistas el tipo dice que no, que yo no, que los, los, los afroamericanos no tienen eh, tiempo y no tienen eh, la medida de ser racistas. Ah, no, tú ves, si a hablar mierda, ¿verdad? Which <laughs> is bullshit, ¿tú me entiendes? Porque una de las de la gente más racista que hay son los afroamericanos contra claro. otras nacionalidades. So, let's, let's call it the way it is. Otra de, lo, de los puntos que él trajo es que eh, los crímenes pasan porque eh, los, las minorías nosotros los latinos y los afroamericanos vivimos en pobreza y ahí fue donde se armó el lío grande, porque el policía le dice, pero ve acá, yo me crié en el Bronx, pobre, de una mamá soltera y yo, I'm successful fui policía, fui, fui policía estoy retirado, ¿por qué los afroamericanos no pueden hacer eso? and he didn't really like that yeah. y entonces en todo esto también, el policía le dijo, ustedes lo que son los salvajes That elevó la, la cosa a un 100% Al tipo de digo, Black Lives Matter Le dio Ustedes lo que son Unos salvajes Unos salvajes Y ahí entonces Maldito Se paró Se pararon podrilla, a, la a la golpe <laughs> y, y iba a ser It was gonna be weird Entonces nuestro, Tuvimos que parar casi todo Y sacarlo Because eh, la cojos de, del vacilón es una flaquita que lo que es un palillito sí. que si y estaba entre el medio de los dos de estos dos hombres que miden casi seis pies Ya la pobre get hurt. Eh, yeah. yeah, she was gonna get pero really uh, si un palillo entre, un, entre <laughs> dos panes de su wow. yeah. <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> no, Pero es la Espérate, vez sí. que, que Go ahead. ¿Pelo? Go ahead güey, no, no, digo, no, digo que es la primera vez que eh, Black Lives Matter está junto a la policía ahí mismo y diciéndole sus verdades uno al otro. It was, sí. it was really Pregunte, me eso salió en la, la prensa, ¿la noticia eso de de piquetaban that o no? Oh, mira lo que pasa. En el momento me llama la alcaldía y pongo a Eric Adams, el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, a hablar. Él no quiere hablar con Juan Núñez, no quiere nada que ver con eso. Con el de Cuando Black Lives Matters con el de Black Lives Matter. Yeah. En todo esto yo le digo, mira, a Hawk Newsom y Black Lives Matter dice que no están de acuerdo con, tu, uh, con lo que tú quieres traer a Nueva York de nuevo, que es el stop and frisk y, y, la, y uh, el plain-close policing. Yeah. Y él oh, en no. su misma cara oh. le dijo, una cosa que hay que decirle a Hawk Newsom es que yo soy el alcalde de la ciudad de Nueva York. Y vamos a ver qué es lo que él va a hacer, o si él está con la comunidad cuando a una niña le dieron un tiro en la cara en el Bronx. Él no salió a decir nada de eso. Eso fue otra cosa que wow. que que eh, aumentó la, la tensión. Y eso lo dijo el sí, alcalde. Eso yo comienzo a... Sí, eso dijo el alcalde. Wow. En ese sí. momento, yo comienzo a lamber. Tú sabes que yo soy medio lambón. Sí, yo comienzo a lamberle el al alcalde en el. Y el tipo se encojo, ¿no? Y en inglés me dijo que yo era un lambón también. ¡Es Pero, ¿qué fue, Speedy? go ahead Luis Webin, acuérdense que cuando uh, Adams gana la, la, la alcaldía, él se reunió con Hawk Adams. Yeah. ¿Y eh, Hawk, qué hacen, Webin, Adams? Uh, uh, Hawk Newsom. Newsom, Hawk Newsom, Newsom, yeah. El alcalde Newsom. se reúne con él y le dijo los planes que él tenía de ponerle los undercovers en las calles otra vez. Y él le dijo, you do that and we're gonna to ride que Acuérdate que hablamos de eso. Yeah. O sea, en otras palabras, alcalde, usted trata de poner orden y nosotros, Black Lives Matter, vamos a protestar. ¿Qué cojones? <laughs> Pero mira, eh, a, a todo esto yo me pude dar cuenta en esta entrevista hoy que estas personas de Black Lives Matter, they really don't have a point y no tienen nada. que Ellos todo lo que hacen son es quejarse y quejarse y quejarse y quejarse. quejarse. Correcto, el otro día, día yo estaba, estaba yo sugiriendo de que porque okay, Black Lives Matter no quiere hablar de, de los crímenes que comete la comunidad. Okay. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, habla entonces de las cosas buenas que ustedes están ayudando a que pasen. De que, eh, fa, este, ¿Cómo es afroamericano, ejecutivo afroamericano, abren un banco en tal sitio? Yeah. Eh, familia afroamericana abre un Starbucks en qué sé yo qué. Ok, okay sí. tell, me, tell me then what, what good things you're doing. BLM, si no quiere hablar de lo malo, dime lo bueno. Tampoco. Si bien le paga beca a estudiantes. Exacto. You know. Sí, es que, es que ellos, ellos todos se esconden detrás que we've been oppressed. We're doing this, the police is doing that, the police is doing that. Pero ponte a tu a pensar, y una, uno de los puntos que dijo el policía es que le dijo a él: dije, Tú sabes, ahora mismo, si, si si a ti te está pasando algo, I jump into action y yo te ayudo. Porque eso es, that's my nature, eso es lo que uno tiene que hacer. Porque otra cosa que él dijo fue de que cuando la persona llama 911, que es um, como que. Que eh, si es un afroamericano, lo que sea que llaman, que they take longer to get to the location, which is a lie. That, that doesn't happen. Un policía no piensa, un policía, cuando tú llamas a la policía, la policía no te pregunta a ti si tú eres claro. eh, straight, gay, black, white, nada de eso. yo van and they just jump into action. Igual como estos dos policías que mataron a sangre fría, esos dos muchachos fueron a, a ese apartamento a ayudar a esa señora porque el hijo estaba loco y se buscaron la muerte. Ellos, ellos no estaban pensando si había un tipo con una pistola o no. Yeah, and claro. then they just went yeah. in and they jumped into action. Pero al final del día, el que quiera meterse a Black Lives Matter no pierda su tiempo porque they're just a waste of fucking time. They don't do, they don't do dig, they're not going to do nothing. Yo lo que quieren es causar problemas. Yeah. Si tú tienes un Wendy's, te lo van a desbaratar. Just believe that. Yeah. What, <laughs> si, hay alguna, si, si el alcalde dice que dice pone policía encubierto en la calle, ellos dicen que van a hacer riot. Lo que quiere decir que <inaudible> si tú tienes una bodega, te la pueden desbaratar. La... Yeah. Sí, eso, eso es lo que yo le gusta. They like to destroy oye, oye lo que dice Speedy que mira, oye lo que dice Speedy que si yeah. te diste cuenta que no destruyen chicken places. Do they do, they don't they don't mess with KFC, I, 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 I haven't seen a Popeye being destroyed. <laughs> Popeye <I> <laughs> All I've seen is Wendy's. I don't know. They don't like Wendy's. I don't yeah. like it. I think it's the pigtails. Yeah, I know. Oye, este. Pero anyway, oh, I'm going listen. Pretty, finally. Pretty, finally pretty, uh, pretty intense to be in El Basun de la Mañana. It was, it was really good. I'm very proud of you. You know, finally, uh, Coño Thank you, pasó boss, algo boss. interesante en la radio, eh? God damn it. I que hacerlo. You know, it. I learned from the best. You know what I'm saying? Tue, estoy al ambiente otra vez. Be, sí, tu es que, yeah, this, uh, it, you know, Black Lives Matters was right on that, at least. <laughs> That's one thing that they got right. Te quiero negro, gracias. Bye. Igual, pasen buenas noches. Igualmente, mi negro. Ese bien, me... eh. El vacilón de la mañana, el productor, ¿qué fue? Luis, you... ¿tú estando ahí, tú le haces esa pregunta al, al chamaco? Of course. Claro que yo se lo hubiese preguntado. I don't know. I haven't heard the thing. If tú que me dijo, Pero you know. Hey. but it got intense. I tell you. Y esa gente también tiene ganas misos. Si pongo el audio, va y me demandan ni que por usar claro, copyright, you know. Sí. So, no vale la pena. Exacto. <laughs> yeah. uh, pero la cuestión del caso es que... Listen. Y ya, y termino con esto de Black Lives Matter. Ellos no quieren salir del hoyo. They enjoy being victims. Este, ellos disfrutan el... el, el el quejarse del maltrato que han recibido por los pasados 400 años o whatever, which I get it, I understand, pero tu meta es quejarte por el resto de tu vida o salir de ese hoyo y convertirte en un pilar de la comunidad. Didn't mucho talk al sh Sharpton ¿Cómo que se llama? What the fuck are you talking, talking the Arab? Sharpen, ¿Cómo que se llama all sharpen, all sharpen, dice ella? No, nosotros no. nunca hemos hablado con él. ¿Y con quién fue que hablamos? Que era afroamericano, que dijo que los afroamericanos no se apoyan. Ah, el reverendo, un, un, un fue un pastor eh, afroamericano. Yeah. Que de hecho, o sea, la primera vez que hablaba, pastor, pastor Manning se llama. Se llama él tenía una iglesia y uh, nosotros la primera vez que hablamos con él fue porque él puso un letrero que de, como en contra de los homosexuales, una vaina así. Sí. Ay. So we argued with him. Uh, claro. fue, fue una conversación very heated. Sí. You know. este, pero después sí. lo llamamos de nuevo para otra vaina y el tipo tuvo la decencia de you know, de hablar con nosotros otra vez, a pesar de que lo, nosotros sí. nos insultamos el uno al otro sí. <laughs> la vez anterior. Tú lo pero, y entonces una de las cosas que él dijo fue de que el problema con los afroamericanos... In that He's an African-American pastor. So, you know. Es que nosotros... Dice... Los negros... Dice es que nosotros los afroamericanos protestamos por el Starbucks en vez de construirlo. Sí. You know? <laughs> Exacto. They protest instead of building de shit. Verdad? Anyway. Este... En asunto de... Internacionales. Están probando al viejito. A Biden. ¿Cómo lo están probando? A... Joe Biden, que de hecho tiene, le, le bajó más el, el índice de approval de él al 39%. Y la pendeja de... ¿Cómo se llama? Kamala. De Kamala Harris, que, que lo que ha hecho ha sido un, la decepción más grande eh, que yo he podido ver en la política. Sí. Una persona que tiene la oportunidad de representar... Eh, o sea, primero, de, de ser una vicepresidenta de Estados Unidos, capaz de ser presidenta de Estados Unidos. First thing. Segundo, obviamente, el orgullo de las mujeres de que eventualmente we could have a, a claro. female president. Claro. Porque tiene la vaina bien puesta sí, en su sitio. Exacto. Pero no, ella como que tiene eso de. de, 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 de. No hace un carajo. Verdad que sí. Dicho por gente del staff de ella. Anyway. Pero Joe Biden lo están probando en cuatro frentes internacionales. This is uh, uh, fucked up y. Uh, y yo estoy un poco preocupado con esta situación. Primero, Corea del Norte lanzó otra vez el quinto misil este mes, haciendo pruebas de misiles. Ellos están locos ahora sí tirando misiles y va, y como nadie le dice nada, nadie le hace caso. You know. Pero está bien, Corea del Norte yo digo que es lo que le gusta gritar y al final ellos no se van a atrever a explotar a nadie. Pero anyway Irán tiró eh, unos misiles a una base militar de las Naciones Unidas donde habían 2.000 soldados americanos. Entre otras nacionalidades, y Estados Unidos activó el sistema de, de defensa de misiles y explotaron dos de los misiles. No sé los otros donde cayeron. Irán sí. right? atacaron una base donde habían americanos. Eh, entonces, ¿qué pasa? Por otro lado, Putin mandó 100.000 tropas a la frontera con Ucrania porque él está a punto de, de, de atacar a Ucrania y, y quedarse con Ucrania. Ucrania era parte de la Unión Soviética. Cuando se dividió la Unión Soviética, Ucrania se convirtió en un país aparte. El problema es que Estados Unidos hizo un tratado con Ucrania donde el, eh, Ucrania entrega todo su armamento nuclear a los Estados Unidos con la promesa de que Estados Unidos los va a proteger. O sea, dennos su armamento nuclear. Porque no podemos permitir de que muchos países tengan vainas nucleares. Claro. Bueno, hay que controlar esa vaina. So, te vamos a proteger, we're going to help you out. A cambio de eso, tú nos das tu armamento nuclear y nosotros te protegemos. So, ¿Qué pasa? Ahora Putin quiere invadir Ucrania y Estados Unidos tiene un tratado de proteger a Ucrania. Lo que quiere decir que vamos a entrar en guerra con Rusia. Listen, al final del día, uy, yo y nosotros tenemos más. You know, eh, más pepa militar que Rusia, pero si Rusia se asocia con otra gente, I don't know. In the end, war is no good, especially si hay armas nucleares envueltas. Este sí, es enemigo a Putin, está cabrón. Porque si Rusia dice que tira una vaina este, nuclear y que explota Alaska, nosotros vamos entonces a explotarlo a él y él va a seguir tirando para acá y van a... No, no, no. no. That's, that's going to be the end of humanity. Sí, eh, y por otra parte, China eh, está incrementando su actividad militar en los alrededores de eh, Taiwán, que es otro lugar también que Estados Unidos está comprometido a proteger en conjunto con, eh, con otros países de esa área. Sí. Uh, ellos son, perdona, Luis, eh, ellos son parte de Neuro. ¿Taiwán es parte de Neiro o ah, no? Porque acuérdate que eh, eh, Estados Unidos pertenece a Neiro y todas estas naciones se ponen juntas a... Mira, te están llamando que te calle, por favor. Que estamos, estamos... Pero po... tú no ves que estamos grabando un, un, un podcast. Cállate la boca. ¿Qué es lo que estamos grabando? ¡El podcast. Podcast, oye esa vaina. Estúpido, eh, hablando de estupidez, y yo, yo le estoy haciendo una pregunta eh, inteligente a Luis. ¿Neiro es, que, sí, es qué? ¿Qué diablos es Neiro? es parecido a las Naciones Unidas que se que están un grupo de de naciones juntas y eso porque es importante porque si ya ya Neiro le dijo a Rusia que se estuviera tranquilo que si eh, mete mano, pues todo Neiro va a meter mano okay, qué es Neiro repíteme North Atlantic Treaty Organization se yeah. se llama North Atlantic Treaty uh, Organization que tengo eco yo ya yeah. okay so listen speedy <laughs> I have no hay día porque tú hiciste esa pregunta. Tú parece que oíste esa vaina. No, 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 no. Me... Que ya, que ok, ya, pero ¿por qué es irrelevante? Yo lo que sé es que Estados Unidos tiene que proteger a esa gente y tienen este. Pero no están solos. Lo que te quiero decir es que no están solo. No están solo, pero China eh, agresivamente dijo ya, dijo, si Estados Unidos o cualquier país que se meta en. Eh, eh, en nuestra integración, como dicen ellos, de Taiwán con el resto de China, eh, nosotros vamos a tomar acción. En otras palabras, que la vaina se va a poner fea, se va a poner violenta. Y China, acuérdate que llevan ya unos cuantos años fortaleciendo su capacidad militar, con sí. cosas que ni sabemos todavía que tienen. Dicen que dicen que descubrimiento de nosotros lo tienen ellos perfeccionado Están leyendo un artículo. Oye, eso, eso. Que, que cualquier tecnología que nosotros tengamos. O, o que estemos estudiando, ya ellos la tienen y la tienen perfeccionada, sí. qué cojones. China sí. is very sí. powerful y acuérdate es un país tan grande y tan sobrepoblado y tiene tan poco, le da tan poco valor a los derechos civiles y al bienestar de sus ciudadanos, right? Because China they don't give a shit, you know. Sí. Si cristiano te manda un campo de concentración, es like crazy, you know. Que eso preocupa porque China tiene suficiente terreno para que nosotros le tiremos una bomba nuclear y ellos se queden igualitos. You know? okay. Y crazy. I'm telling you. So estamos, so, Yo no le tengo tanto miedo ni a Rusia. I, I agree with you. No le tengo miedo ni a Rusia ni al pendejo de este, Kim, Kim Jong-un, Jong -un, el de Norte. Sí, pero y tampoco Luis, ¿tú crees que Estados Unidos ha, ha revelado todo lo que ellos tienen? Nah. No, o, obviamente no. 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 Pero sí, no, Estados Unidos sigue siendo una superpotencia militar I, I get it, Pero el problema es que eh, nosotros entonces estaríamos reaccionando a un ataque de otro país. O sea, lo que nosotros reaccionamos explota en Los Ángeles, Millones you know, millions of people die. Y si nosotros atacamos para atrás, pues entonces le explotamos a ellos una ciudad. Y ellos vienen y atacan para atrás y explotan Nueva York. You know what I'm saying? It's, it's bad. Eh, cuando estamos hablando de armas nucleares, y las armas nucleares hoy en día son miles de veces más poderosas que la bomba de Hiroshima, que mató 70 mil personas, algo así. Imagínate. Cuando cayó en, en, en Japón. Nagasaki. En Nagasaki, y en Hiroshima. Ay, de hablar de eso me da nada más oh gusto. No, Anyway, so. Ya, yeah, ah, este, so, yeah, Biden está considerando mandar 50.000 soldados para la frontera con, con la vaina de Rusia, la vaina de Ucrania. Los chinos este, amenazando de que nos jodamos con, con Taiwán. Con Corea del, del Norte t, haciendo pruebas de misiles e Irán atacando bases militares donde hay americanos. Estamos o sea, jodido, son cuatro mano. vainas grandes que están pasando al mismo tiempo alrededor del mundo y. Joe Biden, ahí es... Bueno, los presidentes en estas ocasiones dependen del, de sus militares, de sus generales y sí. de, you know, del Pentágono, que son los que sugieren cuál es la mejor la estrategia. ]cción. Pero al final del día estamos en una época muy fea en el mundo, very ugly, donde la diplomacia no trabaja. Porque los chinos no ceden con la vaina de Taiwán, este, los rusos tampoco con la vaina de, de Ucrania. No. Entonces, ahí me encojan cuando dicen, el secretario de Estado habló, de eh, fulano de tal habló con eh, el secretario de defensa de, de Rusia. Le dicen, cuando dos secretarias hablan, no pasa un carajo. Claro. Tiene no que ser diplomacia. cuando los jefes hablan, cuando sí. los presidentes hablan. I'm sorry. Los secretarios nada más se llevan chisme uno del otro, pero da Sí, diploma hace. Indien, hasta que no hablen Putin y este otro, no va a pasar nada. O sea, nada bueno, digo yo. Sí, exacto. Anyway, so let's move on. Uh, oh, by, by the way, hablando de, de Biden, eh, ¿oyeron cuando le dijo a un reportero, estúpido hijo de puta? <risa> 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 en español suena peor, son of a bitch, sounds, uh, sí. uh, Hijo de perra. You know. eh, pero le dijo, stupid, stupid son of a bitch. Eh, luego de que le preguntó algo, what was it that he asked? Something about Ukraine. Something and uh, the, the inflation. Biden quería hablar de una vaina, el reportero preguntó otra y él le dijo you stupid son of a bitch. Porque ya le habían dicho que no preguntaran de eso. Yeah. More inflation. What a stupid son of a bitch. <laughs> Un reportero de Fox News. Hey, okay. They are stupid sons of bitches, but you know, yeah, este tú veas yeah. que eh, Biden Biden tiene el micrófono, o sea, eh, no fue de que él se paró y se estaba yendo cuando dijo eso y Exacto. se dio, no. Él está frente a su micrófono donde él está hablando y murmura pero alto. Y murmura, pero ya alto sí. con el micrófono prendido. Very good. Qué loco está. Se tuvo que disculpar Andrew, con el tipo. Acuérdate del otro, de la otra metida de patas cuando la, la inauguración de de Obama This shit is crazy. This shit is crazy. <laughs> y Obama le dijo, yo, 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 yo. loco, loco. ¿Qué pasa? All right. Vamos a ver. ¿Qué cosas buenas han pasado? Let's find some good shit. Ah, oh, bueno. Espérate, espérate, momento. espérate. Diablo, pero Luis. Okay, there's no good shit. Uh, no, mentiras. Uh, yeah. ¿Qué fue, Speedy? Bueno República Dominicana tiene que estar bailando y haciendo party. A acaban qué, de Acaban de ingresar al salón de la fama del béisbol a Big Papi David Ortiz. All right, all right. El cuarto pelotero dominicano. Big Papi, yeah. Cuarto pelotero dominicano que incluye a Juan Marichal, Vladimir Guerrero, Pedro Martínez y ahora Big Papi. Big Papi, that's yeah. right. La uh, funny part is Luis, que lo, The funny part about this is que los reporteros de, de del canal de béisbol vienen y dicen, on Saturday uh, Keenan, Keenan tiene que hacer la imitación de Big Papi aceptando él, él hace el papel de Big Papi. Sí, sí, eso that's what I'm looking for right now. It's yeah, yeah, yeah. es so, the Opening day for Major League Baseball oh, yeah. and what will be the final season for Red Sox slugger David Ortiz. Here with a preview is Big Poppy himself, David Ortiz. Hey! Hey, 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 All right, ha, ha. cómo estás, boy, El El uh, bien, too. Shut up. Oh. <laughs> So Big Papi, uh, what's your favorite opening day tradition? Lunch. <laughs> lunch. Okay, lunch? That's right. Before the big game, all the players got together in the clubhouse and we all have a big lunch. We're gonna have a mofongo, lechon asado, uh -huh. pastelito con bisté. refresca <laughs> de merengue, uh -huh. Bandera con papa frita. <laughs> <laughs> I mean, I mean, all, all of that is lunch? Yeah, that's right. Big Dominican lunch with big papi. What? Y mira para arriba. Yeah, okay. By the way, did you see that uh, President Obama went to a baseball game in Cuba? Yeah, why he go to Cuba and not go to Dominican Republic? We vote for him every election, even though it's not our country. show <laughs> 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 all the best places, like the place where they make mofongo, <laughs> where they make conquito con kettle, man, <laughs> and the place where they make. <laughs> uh, that's Thompson. Funny yeah. guy, man. SNL. He's done it like two or three times, different times. Many, yeah, times, many yeah, times, yeah. It's a funny character. So, anyway, but finally, big puppy. Very well deserved. Yep. Very well deserved. He's yep. it, it, become like a, uh, you know, a super person representando el béisbol haciendo charity haciendo de todo. That's good. That's good. Ah, uh, a big puppy. What a character. Mm. tipo con sí, con, 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 con big personality, Sí, know. sí, con mucha carisma. Yeah. So anyway, congratulations. Very good, very good, DR. Oye, por fin, una vaina buena. Otra vaina buena que pasó. Este eh, I mean, no es que han cambiado la ley, pero una de las compañías más poderosas en los Estados Unidos y en el mundo, Amazon, eh, públicamente apoyó la idea de legalizar la marihuana a nivel federal. Mira qué bien. You know, ellos dicen que no es que van a vender marihuana en Amazon. Eh, I don't know. No. Pueden invertir en, en compañías que la vendan, pero. Sí. Pero directamente en Amazon no es que van a vender marihuana, van a vender toda la vaina que se usan para fumar marihuana. No, yeah. la pero ellos dicen que la razón, y I guess the main reason they do it, es porque Amazon tiene tantos y tantos empleados, tanta gente fuma marihuana. La marihuana es menos eh, dañina que el alcohol. Sí. Entonces, digo, ok, tenemos empleados que fuman marihuana, pero eh, no es legal so ellos no quieren uh, joder y votar empleados ni uh, whatever for a, excepto a los choferes me imagino you know. sí. este una serie de un montón de empleados que fuman marihuana y, y Amazon ojalá no Amazon ojalá. no quiere tener un montón de empleados que estén haciendo algo ilegal sí eso ellos dicen que apoyan la legalización de la marihuana a nivel federal so that's good uh, ojalá Thousands of employees are not illegal. <laughs> yeah, Luis, ya que tú mencionaste los lo choferes y eso, la actriz Tiffany Haddish fue... Eh, la pararon porque se quedó dormida dentro del carro. She high. She crazy. Yeah. Pero, eh, <laughs> easy. The, the charger with driving under the influence of uh, marijuana. She driving. She arrested. Hablando de marihuana, eh, está leyendo un artículo aquí que dice que en... Eh, a lot of uh, rich kids in Mexico, que van de vacaciones a México y eso, están ahí que fumando eh, veneno de sapo. Y en California, en Silicon Valley. En Silicon Valley también, y que la nueva moda para arrebatarse es veneno de sapo. ¿Cómo que veneno like de I sapo? Told, uh, eh, un sapo eh, que tiene eh, como unas glándulas que producen un, como un veneno, pa, pa, un veneno, como una sustancia. no Sí, pero que ellos lo hacen como para defenderse, como para, para, ah, correcto. para ahuyentar otros depredadores y eso. Pero ¿qué pasa? Yo había oído de algo así, de que la gente que lamía sapos de que le pasaba la lengua a los sapos sí. para arrebatarse. Ah, That, that's, that's... Me... O sea, a lo mejor uno que otro cabrón lo ha hecho. Pero la manera de arrebatarse con el veneno de sapo no es lamiendo el sapo, porque aparentemente es demasiado débil. O sea, no es fuerte, no es una sustancia fuerte como ah. para arrebatarse. Si tú nada más lames el sapo. Esta es una sustancia que hay que sacársela al sapo y después tienes que cocinarla como el crack. <laughs> you know? Y ahí entonces que se pone más fuerte, se cristaliza. Y entonces la gente se la echa a un, a un, pues un cigarrillo de marihuana whatever, y te lo fuma con este venenito de sapo y te da una nota eh, parece que parecida a la de los mushrooms. Correcto ella lo cristaliza Ya, yeah, entonces produce al cristalizarlo produce aumenta la potencia de DMT que es la misma sustancia que está en, en los mushrooms y eso eh, así que fumar veneno de sapo es eh, now. Dice que can I, can I ask one question Luis? sure ¿Cuál es el uso de arrebatarte tanto que no te acuerdas y, y te vuelves loco y todo mismo no, no es eso, o... perdóname. No, el, el arrebatarse con sustancias como mushrooms que tiene el DMT y también el ayahuasca, por ejemplo. Son cosas que la gente hace porque eh, cuando se te va esa nota, a la mayoría de la gente que lo hace, si lo hacen de manera apropiada, you feel better, como que siente que se te abre tu mente. Eh, algunos que si usted es religioso, usted piensa de que usted tiene ahora una fusión, una, una conexión más directa con Dios, el que no es religioso, pues una conexión más directa consigo mismo. De hecho, una de las personas que más defendía el uso del DMT, de los, de los mushrooms, esa vaina, era Steve Jobs. Sí. Él dice que muchas de las ideas y las vainas que él, you know, se le ocurrían y qué sé yo, era because él se metía mushrooms. Yeah, he was high on that shit. Yeah. Los Beatles <laughs> escribiendo canciones y arrebatando mushrooms. Claro. Say, you know, I guess todo hecho de manera eh, controlada sí. could be Could be good. Could be fun. Yeah. A mí me da miedo. Yo nunca lo haría. Ni Todd, ni Alaska, ni, ni, ni heroína, ni crack. Ni no no, lo, lo de los mushrooms, uh, maybe one day, but I'm not sure. No. Conmigo no cuenta. Tendría que ser una gente que, que sea experto en esa vaina. Sí. Para yo no asustarme, tú sabes. Pero bueno. Anyway. No. Yeah. Sí, dicen que el PCP es, es como el uh, Cayahuaca ese, lo que tú le llamas. El Cayahuaca, no. Luis no, no, no le llama, se llama ayahuasca. Yeah. Ayahuasca, el PCP no es lo mismo. Okay, me voy a poner yo no cara. sé, fíjate, este, a mí Metadona me mencionaba el PCP, ese, pero yo, yo ni sé qué, qué es lo que provoca, qué es lo que da, no idea. That, that that an angel dust, ¿lo que llaman Angel dust? Angel dust, right. Yeah, still I don't know what it is. Okay. ¿Es fuma eso? Yes. Yep. Cuéntanos qué se siente, siguiente. No. Ayahuasca tiene DMT. Igual que el sapo. Igual que el sapo y el, y el motion. Sí. Yeah. ¿Qué usted pregunta, Nazario? ¿Qué, qué? Ya que tú estás defendiendo tanto el PCP ese, ¿qué, qué, ¿de qué se trata? ¿El qué? El PCP. PCP, go ahead. Ok, pero se, 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 se lee PCP. No. no. Se lee usted tiene problemas con, con esa vaina de las, de las tres letras. Por ejemplo, ¿cuál es la, la agencia que controla el baloncesto nacional aquí? Hola, oh, ¿La qué? La NBA. Bien. La NBA. hey you idiot! ¿Eh? Ya, all right. La NBA. ¿Y el béisbol? La MLB. MLB. ¿Y el fútbol? NFL. Ay, Dios <laughs> mío. La NFL. Increíble. Yeah, he has problems with that. Bueno, porque lee la vaina y como se escribe, ¿verdad? Ya, okay. Let's move on. Eh. Um, ¿Qué te iba a decir, Speedy? Were you saying something? No, 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 go ahead. Oye, esto, una una abuela dice, abuela aburrida, right, un punto. Bad guy, cero so, puntos. <laughs> Es right. el momento que una abuela de 73 años no se dejó coger de pendeja cuando un tipo trató de decirle de que él era un abogado que estaba representando a un nieto de ella que estaba preso y le hacían falta 8 mil dólares para poder sacarlo, pero tenía que ser 8 mil dólares cash. El primero llamó que era un amigo y después puso a otra persona que no se sabe si era él mismo cambiando la voz a otra persona. Mm. Entonces se identificó como, como un abogado. Lo grande es que esta no es la primera vez que tú estás pasando. Bueno, ok. so. Eh... Eso resulta de que la abuela, ella sabe bien quién es su familia, ella sabe bien quiénes son uno, uno, sus nietos. So ella llamó a las autoridades y le dijo: mira, aquí hay una gente que está tratando de sacarme ocho mil pesos. Y la policía le dijo, vamos a agarrarlo. Sí, sí. So, la, la señora, de 73 años, cita al tipo: Está bien, pues ven a mi casa que yo te voy a dar entonces un sobre con los 8 mil pesos. Y el tipo se presenta y nada, it was un scam. Es eh, un scam que aparentemente eh, está surgiendo ahora bastante, especialmente con personas mayores de edad, donde eh, una persona los hace sentir culpable de que tienen un nieto y que ese nieto necesita su ayuda. Y entonces la, mucha gente saca dinero y le da sí. para pa salvar al nieto que ni, ni saben quién carajo sí. Entonces esta señora llamó a las autoridades. Cuando el tipo llega a la casa, la señora le entrega el sobre, que lo que tenía era papel toalla dentro, by the way, paper towel. Y tan pronto el tipo agarró el sobre, la policía llegó y lo tumbaron al piso y Ahí está. yo creo que hasta el dedo le metieron. No, nah, para que siga abusando <laughs> de lo, que lo, lo reventaron contra el piso. Yeah. <laughs> so anyway, that's uh, pero ya para que usted sepa que no viene una gente a decirle a usted de que no de que sí. un nieto qué sé yo que, que tiene no no don't do it. A menos que usted sepa quién es su nieto y que el nieto el de usted personalmente le diga necesito ayuda. Claro. No lo haga. Anyway. Eh, ¿Qué más? Dice. Wow, what the fuck. This is. ¿Qué? Señores, es que hay maneras pendejas en que la gente toma decisión de, mat de, de, de matar a una gente. O sea, Ajá. hay razones extremadamente estúpidas por la cual una persona decide que va a matar a alguien. Este cabro lo arrestaron por matar y desmembrar a sus padres. Wow, Un man. cabrón de 23 años mató a sus papás y los picó en pedazos. Luego de que sus padres descubrieran de que él no trabajaba como scuba diver para la policía, ni tampoco era uno de los empleados de SpaceX, la agencia, que, la agencia que tira cohetes al espacio de Elon Musk. Ya tú sabes. Chandler Henderson, Chandler Henderson de 23 años fue acusado de matar a sus padres. Eh, Chandler fue encontrado culpable de proveer también falsa información luego de que los papás, como no aparecían, él di que los reportó de que alguien los había secuestrado. So, ese sí. cargo se lo echaron también. Pero la cuestión del caso es que parece que él y que le decía a los papás que él que, él y que era el scuba diver de la policía, de que él trabajaba con SpaceX. La agencia espacial. Sí, sí, sí. De Era un duro, él. Ah, de Kelly que, que estaba al mismo tiempo estudiando en, en un colegio técnico eh, allá en Madison, Wisconsin. O sea, un montón of lies. Y el papá parece que se hartó un día. Le digo, mira, mi hijo no hables tanta mierda que tú no estás haciendo nada de eso. Sí. So he killed him. Del bochorno. No, no. El tipo tiene que ser loco, eh, enfermo mental obviamente sí, sí. Y encima de matarlo, dismember them. Aunque tú sabes que. Ahora no, no hay que estar loco para reaccionar de una manera. No, well, obviamente no tan violenta. Pero para tú ser culpable de algo y reaccionar ofendido. Es como cuando la mujer tuya dice que te chequeé el teléfono y encuentra que tú que mandaste foto del, de, de tu vaina a una jeva. Y entonces ella te dice. Qué tú haces mandándole fotos de tu huevo a mucha putas por ahí y tú le dices... ¿Y qué tú hacías chequeando el teléfono? <laughs> yeah, turn it around. That's What right. to my phone? That's right. Yeah, no, no, trust me. Así que yo estoy chequeando el teléfono, mi, tú me estás pegando cuernos, no, 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 me, tú me estás invadiendo mi privacidad, me voy. <laughs> Reacción ofendido cuando te descubren algo. So this guy lo llevó al extremo. Coño. Cabrón vivió que a los 23 años para los papás estaban hartos de mantenerlo y él era eso, ¿ah? I don't know. Pero no porque él decía que tenía dos trabajos, lo hizo. No para que lo iban a mantener. Ah, por el ¿Eres? colegio. He was paying for college. Ah, también. Cuélate. Papi, dame ¿También? 20 pesos. Pero Dios tú no eres que ingeniero de SpaceX y eres este buzo de la policía. Sí, pero estoy estudiando en el eh, tal Technical College que me te ¿Sabes cómo es papá? Lo prestamos a estudiantes, papá. Uh -huh. <laughs> eh, están hablando mienda mismo. Pai, lo mató. Nah, so. ¡Increíble! Ahora, right. esta es de esas historias que es seria y graciosa al mismo tiempo. And I'm sorry to say this, but. Cuando la leí primero me reí por lo ridículo que es. Uh -huh. Dos maestras en California están siendo demandadas por los padres de una niña de 11 años porque alegadamente estos maestros convencieron a la niña de que él era un niño, de que él estaba haciendo que él estaba haciendo la transición hacia niño, de que he was a transgender boy y que y entonces le enseñaron a la niña de que a ponerse gas alrededor de los pechos para que no le crecieran las tetas. Oh my God. Y que ahora, de que una niña de 11 años, la maestra le dijeron: Ok, tú eres una niña, pero nosotros vemos naturalmente en ti de que tú eres un varón y, y tú tienes que aprender a. Mira, ahora te van a empezar a crecer los senos, tienes que aprender a, a taparte las tetas. Pero que eso no te no Es problema de los maestros, si fuese verdad. That si fue... is so ridiculous. Soy de que la convencieron de que she was a transsexual boy. Y ella nunca le dijo nada a su padre. O bueno, sea... que, que, pero primero que. Qué vaina más rara que dos maestras decidan hacer un relajo como ese. Eso es joke, obviamente. ¿Tú crees que es un relajo? No pues claro, un relajo. claro, Alma, como la, dos maestras van de momento a decidir. A, la niña decía que ella era una niña. And she was very happy being a girl. Hasta que estas dos cabrones alegadamente vinieron y le dijeron a, a ella que no, que ella no era una niña, que ella era un. Eh, estaba ella era en el cuerpo de una niña, pero ella era un varón. Ah, bueno. y empezaron to... a decirle que sí, cómo ponerse vainas ahí para que se le viera un huevito y que entonces cómo di que ponerse gas alrededor de los pechos para que no sí. le crecieran. Sí. Y la niña estaba convencida de esa vaina. Now she's back to being a girl, by the way. Sí. She's very happy. Este, pero cómo hace que dos cabrones vengan a hacer una vaina así? Es like weird psychological experiment, sí. algo así, I don't know. Espérenme, los papás están demandando. ¿verdad? Los ni dos siquiera... maestras que están, que están suspendidas. Luis, ni siquiera una, dos maestras. Dos maestras ya. Doy a la gran puta, qué loca. Este, all right, so. Oye, esto. Mujer, alegadamente trata de comprar un bebé en Walmart por 500 mil dólares. Ok. Oh, oh, Dios, espérate. ¿Está vendiendo? No. Sí. Eh, primero, eso no son precios de Walmart. I'm sorry. no <laughs> Luis, pero. Qué comentario. Qué, qué 500 mil dólares. Primero, calla, esos no son precios de Walmart, por favor. No, pero oye, una mujer en Texas fue arrestada luego de un extraño encuentro que tuvo con la madre de un baby que estaba comprando en Walmart. Rebecca Taylor, de 49 años, aparentemente se acercó a la madre del niño de un año. Y le dijo, qué niño más lindo, qué niño más perfecto, blanquito, ojos azules, se lo compro por cuarto un cuarto de millón de pesos. La mamá se echó a reír. And she que you know, sí. haciendo sus compras en Walmart, cuando sale, la misma tipa que le había ofrecido de que un cuarto de millón por el baby, estaba con otra mujer acompañada en el parking de, de Walmart ah. y en esta ocasión se le acercan de nuevo y le ofrecen que medio millón. <laughs> Oye, eso. Como que esa nova que no se tenía medio millón de pesos y estaba comprando En Walmart. Tú quieres que lo relajo Y también. Obviamente. <laughs> Pero tú, toda la noticia está diciendo que lo relajo ¿Cómo va a ser? Porque, listen, una mujer viene y te dice: Ay, qué niño más, en el medio de Walmart. Ay, qué niño más lindo te tiene. Le voy a dar un cuarto de millón por él. Ah, tú te ríes y sigue. You know? Y te lo encuentras afuera de nuevo. Y hay gente que no sabe cuándo parar un chiste. They want to keep pushing it and pushing it. Yeah, they push it. Te lo digo sí, porque por eso, have people, you know. Bueno, la arrestaron ahí está por el chiste. Porque ella no dijo que fue un chiste. Está bien, pero que, que ese. Coño, la policía cuando la estaba arrestando este, con, con la camiseta que compró en Walmart, you know, este, y, y los jeans y los, y los tenis de, de, de cinco pesos. Ajá. De que ella tiene medio millón de pesos para comprar un baby. Primero era 250 mil. Y después, en vez de negociar, aumenta a 500 mil. En vez de decirle 300, 400, you know, It's not real. Es un relajo que, que llevaron al extremo. Sí. Hay gente que no sabe cuándo parar. Usted, todos tenemos un familiar o un amigo o una gente que lo relajamos porque no sabe cuándo parar el chiste. Yep. Pero dice que cuando estaban afuera, por alguna razón, la otra mujer sabía el nombre del niño y comenzó a llamar al niño por su nombre. I don't know. Well, they, they Anyway, yo lo voy a vender yo. Fuck it. Luis. <laughs> yeah, well, maybe they were testing her or something. Amiga, yo te voy a demostrar que todo el mundo tiene un precio. Mira, te compro el carajito por 250 mil. Te lo venden mil, tú. <laughs> I don't know. Pero eh, seguro que eso no termina en nada. Bueno, terminó en algo porque tuvo que salir bajo 50 mil dólares de fianza. Exacto, pero al final, que, que I don't think she's going to go to jail or anything. She faces two years in jail and a maximum of 10 years. Yeah, no va a pasar nada. Or a fine of $10,000. Que fue un relajo mal hecho. You know. eh, lo que no es relajo es el aumento de los robos de automóviles. En Estados Unidos, especialmente en las ciudades grandes como Chicago, New York, Filadelfia, New Orleans ha aumentado en 510% la cantidad de robos de automóviles. Esto se lo achacan a que aparentemente luego de la pandemia hay más deliveries. Ya. Yeah. You know. So, acuérdate cuando you know, I don't know, a, a lot of delivery. Ah, no, pero sí la mayoría de la gente de delivery tiene su propio carro, de right? sí, you know? sí. yeah. right. yeah. ellos, la cuestión del caso es que ha subido de que grandemente la cantidad de robos en esta ciudad grandes, grande de que por los delivery. Wow. Wow. Y perdona, Luis, lo que están diciendo es que de doing it by tapping you on the back, yeah. dándote con un cantacito por atrás. Y cuando tú te paras, ahí mismo es que te, te, te meten la cañona. Por eso Otra es que a tu mamá nunca le roban, porque cuando tú la tocas por pues detrás, ya lo que hace es que se dobla. Ya Pero no se... Nazario, oh my god. Pero cágese en su madre y no empiece. Estoy Pero ¿por qué tú me insultas, hermano? ¿Por qué usted me insulta? Pero una vez es Ella que se dobla, no soy yo. Ay, Dios mío. Luis, Luis Luis, cállalo ya, <laughs> bendito. <Pero> te... Cabrón, <laughs> te lo estoy diciendo, Nazario. Voy, Pero... a, coger, voy a coger un viaje para allá y le voy a arrancar el cuello. Y le okay. voy a arrancar el bigote, se lo estoy diciendo. ¿Va ya. a coger un viaje de Brooklyn para New Jersey? ¿Vas a coger un viaje? ¿eh? Sí, señor. ¿En qué avión viene? ¿En qué aeropuerto para recogerte? <laughs> ya, stop it. No necesito, voy en el carro mío y voy y me... lo eh, sea, eh, ya, ya. Ven a pedirle permiso a tu mamá para tú salir y después tú me dices que vienes para acá, ¿ves? Ya, yeah. all right, all right. Stop it, both ejo, of you. de huevo. Ya. Madre tuya, ¡Stupid! La tuya es mamá de huevo, bueno. Ya. Yeah. Ay. Tú comiste, viste, hoy. Tú comiste carne hoy. Sí, yo comí pues carne hoy. gracias a la mamá de huevo que era su mamá. Ya, yeah. Está. Oh, wow. Hey, Luis, you see what I mean? Yeah, no, that's not nice, Nazario. Not no, nice, so, but it's true. Oye, ya, 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 ya. Okay, oh. ya. Yeah. <sighs> Now you got it. Yeah, okay. Move. Let's move on. Pero Luis, going back to what we're saying, están diciendo también que están velando cuando tú estás llenando el tanque de la gasolina. Que ahí también te atracan y te agarran, nos están agarrando mucha gente en los driveways. Te, te, te están esperando en los driveways. Cuando tú llegas al driveway tuyo. Ahí mismo te encañonan también. No, el otro día estábamos hablando de que están utilizando la vaina, el llavero ese de, 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 de Apple. También. Que tú, que tú lo pones en un bolsillo tag, de una gente, en una cartera, tag, yeah. lo escondes en, en una goma de un carro, whatever, y entonces te dice exactamente dónde está eh, sí. el llavero, la persona que, que tú le escondiste de la vaina. So, por ejemplo, vemos una mujer en un carro bonito, lo que sea, le meten un tag de esos en la cartera, ella se va para su casa y ya los ladrones saben dónde está el carro que ellos se van a robar. La suerte es que no inmediatamente, pero después de unas horas que te están traqueando, Apple te manda una señal de que varios tracking you. Yeah. al, al cuánto tiempo? Ah, bueno, la otra vez le pasó a una muchacha después de cinco horas. Yeah. Sounds sí. great. Yeah. yeah. That's great. After I got smacked up, got my car taken away from me. <coughs> Apple <coughs> viene. Somebody's tracking you, by the way. Yeah. Oh, uh, I forgot to tell you, somebody's tracking you. Sí, a la muchacha esta, ella puso el jaque de ella en la silla, en un bar. Ya. Yeah. Y entonces se lo pusieron dentro del jaque. Y después, cuando ella salió, alguien estaba siguiendo a Oye, eso. Uh, so. Yeah. Coño, yeah. es que esto es increíble. Los rusos son locos. ¿Sabes? but they are crazy. Ellos tienen una costumbre religiosa. Una vaina que se llama, en una ceremonia que ellos hacen, que se llama. Uh, The Orthodox Epiphany y es que eh, ellos hacen un hoyo en, 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 un, en un sitio donde hay hielo, por ejemplo un lago congelado o un río congelado, whatever. Ellos hacen un hoyo y di que se tiran en ese hoyo de agua fría, di que como un tipo de, de bendición o despojo, de I don't know what it is. Una, un video it was terrible. Eh, me dio muchísima pena. If you wanna look it up. Ana Uskova, de 40 años, una abogada, estaba haciendo esta ceremonia en St. Petersburg, allá en, Roche, en Rusia. Y el pietaje muestra cuando ella, hay, un, hay como un cuadrado, hicieron como un hoyo cuadrado en el hielo, en un río, en un río, no un lago, okay, un sí, río porque, congelado. Porque la, la cuestión fue que cuando Cristo supuestamente lo hizo, fue un río también. Y que fue un río, bueno. Pero no estaba congelado el río tampoco. O no. sea, ¿so ella viene que, ella viene, se tira al hielo, a, a, o sea, al... al se tira al roto este que había en el hielo. ¿Qué pasa? Es un río. Las corrientes se mueven. Solo la corriente se lleva a la mujer. Inmediatamente. Y están los niños de ella ahí, mano. And the kids oh, immediately wow. start crying, ¡Mami! Mommy, ¡Mami! Mommy, you know? Y el marido se tira para tratar de sacarla. Too late. Pero se la llevó la corriente. ¿Cómo tú, pierdes? ¿Cómo tú, eres una persona que eres abogada, eres inteligente, coño? En vez de tirarse, si lo quieres, tírate con una soga, por lo menos. Oh, exacto. Jalar. El cabrón que hizo el hoyo porque no puso una soga, por si acaso no se va, por lo menos te puedes agarrar. O sí. sea, it's, it was a really stupid way de dejar unos niños huérfanos. Y lo menciono porque me impactó esa vaina de que cuando ya se tiran, los niños empiezan a llorar inmediatamente. They, they, ellos vieron el momento en que perdieron a su mamá. Esa vaina le va a joder la existencia a ellos. Claro. Wow. Todo por una tradición. Yeah. I, actually, you know what I want to do, right, Luis? One year. ¿Qué, bueno. ¿Qué va a hacer? Eh, tirarme con los Polar Bears eh, el día de, el día de eh, Año Nuevo. That's January 1st. Yo no ¿Qué va a hacer tú? Los polar, by the way, el que no sabe, los Polar Bears es un grupo de. La mayoría son personas mayores, ¿right? Que deciden eh, que cuando se acabe el año y cuando empiece el Año Nuevo, eh, ¿Right? Yep. Se tiran eh, al río Hudson o al es uh, uh, Hudson River o the East de, River la playa de Coney Island o en la playa de Coney Island Coney Island ah Coney Island eh There it is. la playa de Coney Island eh, se tiran al agua eh, y la temperatura está coño que se le frisa el culo a uno o sea you know la parte más calientica del exterior del cuerpo de uno es el culo y se le frisa el culo a uno que es saludable? ¿Qué es saludable? Tirarte, darte ese chapuzón. Bueno, yo he oído que, que para circulación y que es bueno tú, por ejemplo, y que los romanos hacían esa vaina y que se metían en una piscina caliente y después en una fría. Uno, o al revés, tú entiendes, para di que promover la circulación. Pero eso de, de tirarse a un agua de que esté a. a, 30 pi, a ¿Cómo es? A, negativo, yo, ahí. A cero grados de temperatura casi. Tirarte al agua que, y tú tenías 80 años, eso es provocarte un ataque al corazón. Oh, es una vaina que no. Luis, pero no seas exagerado porque estoy viendo fotos de mucha gente, muchísima gente joven. There's young people I too. Love. Pero dime, yeah. Speedy, si los polar bears no eran antes viejos. Sí, yeah. la mayoría de ellos sí. They were senior citizens. That, that's why they called them the polar bears. No, they Eso tiene nada the que ver con ser viejo, Speedy. Que se tiran yeah, el agua what? fría. ¿Ah? Porque tenía el cabello blanco. <laughs> pero anyway, eh, sí, es una costumbre bastante estúpida. And, uh, pero hay que decir, ¿no? si está en su bucket list. Yo, ¿Pues? lo que no yo lo que no entiendo, es por qué tú no pones algo en tu bucket list, o sea, en tu lista de cosas que tú quieres hacer antes de morir. ¿Por qué no Ay. pones algo útil? ¿Cómo qué? Qué sé yo. Mira, yo voy a alimentar a los niños en África, una vaina así. Yo voy a hacer África, no, no, eh, A mí lo que mejor es esa vaina. Yo veo lo, 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 la gente esa que pide el dinero para los niños en África. Ajá. Pues coño, cojan unos niños flacos, no cojan esos niños con esa barrigota tan grande, ¿verdad? Ay, Nazario, pero están enfermos. está enfermo. ¿verdad? Esa barriga es por los parásitos que tienen. Ay, Nazario. Coño, pues, o sea, que están llenos <laughs> lleno de carne y tú vas a pedir que que son pobres, no jodas. Ay, <risa> Nazario, <risa> Nazario, qué pasa. Cállese, no es con usted. No estoy hablando de tu mamá. ¿Por qué te metes? Es que todo lo que yo aún no es que meterte, coño. Ya, yeah. all right. Está discriminando es contra los de, 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 de los lo viejos americanos. Oye, y qué viejo americano. ¿Dónde están sus papeles? ¿Eh? Ya. Yeah. All right. yeah. Oye, tu madre está demandando a Meta, que a la compañía formerly known as Facebook, y a Snap. Snapchat, ¿right? Y los culpa de convertir a su hija de 14 años, en una violenta, una persona violenta, adicta al teléfono. La cual, cuando la mamá le pide chequear el teléfono, ella lo tira contra el piso y lo rompe. Pero eso son, son todos los muchachos hoy en día. Eso que tiene que ver con Meta y con... Eso no va espérate, para ningún lado. Espérate, no, 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 espérate, espérate. Eh, la señora tiene un, un millón de... de, de, de... Razón, just, just, uh, exprésate, exprésate normalmente, no trates de utilizar parábola, Ivana, que es que tú la cagas. No, no, que ella tiene toda la razón, Luis. ¿De qué? De demandar a Facebook porque la hija ¿No? de ella está en sí, todo el tiempo en el decía. teléfono. First of all, uh, Young Kids are not on Facebook so much anymore. No. no, TikTok es la misma mierda, toda la misma mierda. No demanda TikTok porque están en China. Exacto. <laughs> You know, todas to, uh, to estas compañías es lo mismo ay, igual que los, algunos de los videojuegos que salen ahora de, de, de robar de como Grant ay mira all... Piri, no vengas a hablar mierda y estupideces por favor porque tú juegas tú tienes juegos de 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 oh. de baloncesto y tú no juegas ah. baloncesto Así que no, no me no, venga no, a decir no, que los juegos de video te hacen hacer lo que tú estás viendo. Pero, pero mira, que si, lo, lo primero es que yo te voy a decir que tú sabes que yo jugué baloncesto. No, no. I don't know no that. No yo sí. sé que El tú nada. has jugado softball. I played and, and I played um, baseball, basketball, and football in high school. I was an athlete. I was a letterman. Lo que le llaman un letterman. Thank you. Perdóname, letterman letterman es un rubio alto. Rubio, uh, flaco, tú eres un maldito un cabezón que tiene dos pelotas, el cuerpo y la cabeza, dos pelotas, un ocho parece. Ya. Yeah. <coughs> bien. Era viejo cabrón, mamá me lo no joda ay. Ay. ay, qué asqueroso, tú, eh. Qué yeah. grosero. No joda mal. Mamá, es que would you ¿por qué te eso? Muy that? grosero. ¿Estás quedando me upset? You're very yeah. grosery, you're very grosery. Oye, oh, qué grosero. Estúpido, what well, a well, letter me means, Luis, when you're good in your sport, te dan una letra para el jacket. Ya. Yeah. Ah, ok. ¿Qué letra tenía tú? M, de mamá huevo. Ay. Wow, I'm done. I'm done. I'm done. Ay. <laughs> tú no eres I'm don. Da. Tú no eres. Te le falta mucho para ser don. Te niño. Yo soy don. Don Nazario, por ejemplo. Ya. Yeah. <laughs> tu mamá, singa con don Nazario. Let's. Uh... I, Vamos head. a hablar de, de, vaina, de otra vaina que nos distraigan, por favor, por favor, vamos a ver. So, la verdad, a mí me sorprende a veces que países que tienen grandes necesidades, que tienen una alta pobreza entre su población. Yo no sé si es una manera de, de tú distraerte de la pobreza, pero... I just find it ridiculous la, las cosas por las que mucha gente en estos países, como la India, por ejemplo, gastan energía haciendo. La gente, una señora que es actriz de Bollywood, uh -huh. que es el Hollywood de ellos allá en la India. Sí. Shilpa Shetty se llama ella. Sí. Eh, finalmente fue declarada inocente de cargos de obscenidad cuando 14 años atrás el actor Richard Gere la besó en el cachete y ella no protestó. Haciendo que la población se levantara en protesta y empezaran a hacer riots. Ah, sí, yo vi. Donde eh, quemaban las póster de ella y las películas la foto, de ella y toda sí. la vaina. Y la foto de ella. Porque ella di que Richard Guiel la agarra y le da un beso. Sí. Eh, some shit they were doing, some charity or whatever. Sí. Y él te, you know. He's been silly. He was being silly. Eran amigos o él viene y sí. la agarra y le da un beso. Como el, que tú tienes una amiga. Amarilla. Tú tienes una amiga este que es bien amiga tuya. Sí. Y de momento tú la abrazas y le da un beso al cachete. no ¡Te quiero! Sí. Bueno, una buena... bueno, eso fue lo que él hizo. Ah, pues la gente. Se ofendió. Se ofendió y la tipa le echaron cargos de obscenidad porque ella no empujó a Richard Gere cuando le estaba tra le trató de dar un beso en el cachete. By the way. Sí. ¿En el cachete del culo? De... No, sé no, señor. No, señor. En la cara. la mejilla. O sea, que no fue ni siquiera en la narga. No. It was just uh, on the chick. Yeah. En la cara. Wow. Increíble. O sea, ustedes tienen un gobierno que, que no le da nada a ustedes. Que tienen que lavar la ropa en la misma agua donde cagan y mean y tiran los muertos. Ahora, una actriz se deja besar por Richard Gere y ustedes van a no dejar de hacer todo lo que están haciendo para quemar vaina, para protestar en contra de él. Por 14 años. Increíble. Yeah. y uh, let me see what else hmm. ok este hay un músico que se llama Neil Young yo no sé ninguna canción de I know who he is pero no, sí. no tengo ninguna no sé ninguna canción de él ni un carajo le dio un ultimátum a la compañía Spotify diciendo o sacan a Joe Rogan o me sacan a mí creo que lo van a sacar a él Ahí es. Yo, yo no creo que Spotify viva de Neil Young la cuestión del caso es que eh, aparentemente él está encojonado porque Joe Rogan y que está regando información incorrecta acerca de la vacuna. Ahí no va a quitar a Rogan. No va a quitar a Joe Rogan este por, por el Neil Young. Sí. Pero todo esto, eh, señores, hay que... Hay, o sea, lo que Joe Rogan, again, vuelvo y repito. Joe Rogan puede que esté en contra de la vacuna, I don't know. Sí, sí. Pero lo que él hace en su podcast es que él trae invitados. Algunos invitados, los... la mayoría de sus invitados aprueban la vacuna. Most of the people that he talks to about the vaccine, they agree with the vaccine. They, eh, ¿Qué sé yo? De cada 10 gente que trae, maybe 2 son gente que habla mierda eh, incorrecta acerca de la vacuna y qué sé yo. Pero es tú tienes un podcast, so tú no vas a traer gente que está de acuerdo contigo y nunca vas a traer gente que no está de acuerdo contigo. You gotta bring both points. Sí, van a sacar a Neil Young. Yeah. Seguramente. Seguro. Yeah. O sea, again, again, yo, no, yo, yo pienso que toda la gente que habla en contra de la vacuna y eso son eh, unos imbéciles. But again, Joe Rogan tiene un podcast. Él tiene que traer gente de todos los lados porque si no, la vaina no es interesante. Yeah. freedom of speech. Sí. 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 Hablando de, de anti hay un hombre que estaba esperando un trasplante. Y lo sacaron de la lista porque no estaba vacunado. Ya. Yeah. That's right. Este, eh, la familia está protestando porque el tipo lo sacan de la lista para trasplante de qué?